Nosotros vamos a hablar de esta situación que vivió una persona, un residente brasilero que vino a pasear a la zona cordillerana, se perdió. Estuvo durante 6 noches con poco abrigo, poco alimento. Afortunadamente encontró un refugio y fue rescatado con vida. El muchacho estaba en el refugio, estaba vivo y pudimos bajarlo. ¿Cómo fue el ascenso? ¿Llegaron tarde anoche? No, fue imposible. El ascenso no había sendero. El sendero, el camino lo hicimos de memoria porque la cantidad de árboles caídos, la cantidad de nieve. Sí, impresionante. Si hay nieve acá abajo, imagínate arriba. El tema de los árboles, él es testigo cuando bajamos de la locura que hicimos, porque fue una misión media suicida, con caída de árboles cerca nuestro, mucha nieve, sin sendero, subimos de memoria, porque realmente subimos de memoria. De hecho, chequeamos el sendero, la picada nueva, no pudimos subir por ahí, subimos por otro camino. Que en realidad no es camino, lo hicimos, porque era imposible. La cantidad de árboles caídos hacía imposible seguir por el sendero. Pero bueno, llegamos. La verdad es que yo me fui a acampar y me perdí por 3 días. Y no encontré el camino de vuelta al refugio. Y en esos 3 días pasé comiendo pasta cruda y papa. Y procurando el ¿Y dónde camino. Dormías ahí? En mi carpa. En la carpa. Bueno, me imagino la alegría cuando encontraste o te encontró la patrulla, ¿no? Sí, y la verdad, ahí volví después del tercer día perdido. Volví al refugio y en el otro día... La puerta de refugio estaba abierta. Sí, ajá. La patrulla se fue. Ajá. Porque sin la patrulla, yo no podría bajar solo. Imposible. Ajá. El camino estaba una locura, árbol, nieve. Y no, tengo que agradecer. ¿Derretir nieve, hacer agua? Sí, derretir nieve, hacer agua. Y después en el refugio pude cocinar, comer algo cocido. ¿Tenías comida? Tenía comida, sí. Y gustaría de agradecer a la policía de Río Negro, División de Montaña, y la gendarmería también. División de Montaña, que los pibes lo hicieron excelente. Bueno, trabajo. Te salvaron la vida, salvaron de hecho. La vida, sí. ¿Para la noche dormías calentito o pasaste frío? No, en los refugios pasé bien, pero afuera no. ¿Varios grados bajo cero? Sí, yo no sé, como unos 18, una cosa así. Yo no tengo equipo para eso. Y si bajo solo, me perco y ahí vuelvo a estar casero, perdido en el camino a trabajar. ¿Qué recomendación le das a las personas que cometen la misma imprudencia que vos? Que se informen bien y que se van bien equipados. Que bien equipados y de preferencia no se van solos.